Y tras la parada en Cascais, seguimos más adelante a Boca do Inferno, o la Boca del Infierno, que es un mirador en el que los días de temporal, pues ruge así como que vienen los demonios. Yo creo que por ahí, de hecho, debe venir el nombre. Es un rompeolas que entra con gran fuerza el mar, el océano Atlántico. Una leyenda local cuenta que el nombre de Boca do Inferno proviene de un antiguo cuento local que narra cómo un viejo hechicero que habitaba en un castillo sobre las rocas se enamoró de la mujer más hermosa del lugar. Por miedo a perderla, la hizo prisionera del castillo, pero el soldado que lo custodiaba se enamoró de la joven doncella y huyeron juntos. El hechicero, al verlos, abrió las rocas para que cayeran y cayeron en un enorme estruendo. Y a partir de ahí, dice la leyenda local, que esas rocas se llaman Boca do Inferno. Bueno, tras contaros esta leyenda y enseñaros estas fotos del lugar, os digo que hay excursiones entre Sintra y Cascais y en esta zona de Boca do Inferno, donde tenéis un restaurante para comer junto al mar, que le tengo a mis espaldas. Dicen que tiene precio medio y buen marisco y pescado. Buen viaje. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.